Para esta receta necesitaremos aceite de oliva, que hoy sí que os lo pongo porque vamos a utilizar una buena cantidad. Vino blanco, si lo queréis para hacer keto limpio, no utilicéis vino blanco, ¿vale? Este lo veis un poco turbio porque es así, es de pueblo y es, la verdad es que es espectacular incluso para beberlo así. Vamos a utilizar hojitas de laurel, sal, bolitas de pimienta, vinagre y, por supuesto, la caballa. La caballa yo pido que me la limpien y le quiten toda la espinita y queda así. Es súper rica en omega 3, o sea, sé que hace el mismo papel que el salmón, pero tiene menos fama últimamente que el salmón y es muchísimo más barato. Vamos a empezar salando nuestros filetitos. Vamos poniendo nuestros filetitos de caballa en la olla de cocción lenta, porque en este caso la vamos a hacer con esta. Si lo hicierais en olla normal sería mucho menos tiempo, ¿vale? Porque se hace, el pescadito se hace enseguida. Lo único que es ideal es que lo hagáis de un día para otro para que coja todo el gusto. Vamos a poner las hojitas de laurel, vamos a añadir las bolitas rescatadas de la sal, no lo mezcléis con la sal, que es una locura lo que acabo de hacer. Vamos a poner el vinagre. Siempre que hagáis un escabechado son dos de oliva por una de vinagre, o sea, dos de aceite por una de vinagre. Le voy a echar más porque tampoco quiero que me sepa muy avinagrado. Si no os gusta mucho el sabor del vinagre, que sé que la sabéis, a ver, las ailas, podéis poner un poquito de agua. ¿Veis? Dos, yo he echado menos, y el vino. Vamos a llevarlo ya a poner en la olla de cocción lenta. Y voilà, ya tenemos nuestra caballa en escabeche hecha. Cositas a decir, bueno, lo ideal es que si lo hacéis en la olla de cocción lenta, lo dejéis las 3 horas que necesita, pero las saquéis. Bien, no han salido malas, pero para mí es que no se quede, porque hay ollas de este estilo que se quedan encendidas y entonces puede salir menos jugoso. Corre el riesgo, a mí me ha pasado con algún filete de arriba, ¿vale? Pero fijaros, lo ideal de hacerlo aquí, ¿lo veis? Salen los filetes enteros, si los trabajáis con cuidado, quedan hasta súper chulos. Y luego, pues eso, os puede valer para hacer un batch cooking, que ahora está muy de moda. Y luego el resto del caldito que me ha quedado abajo, ¿veis? Con los trocitos, con los restos de los trocitos que me han quedado y tal, os vale para haceros cualquier ensalada. O sea que es una receta súper buena y súper socorrida. Así que nada, ¡que aproveche! Thank you.